Chicos, mi libro, Un vecino normal y el secreto de la caja mágica, ya está disponible en las librerías de Argentina. ¿Te lo vas a perder? Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan esta clase de vídeos y queréis más vídeos de este estilo, chicos, no olvidéis reventar el botón de likes, suscribiros tanto a mi canal como al canal de Lina Plus, ¿vale, chicos? Muy, pero que muy importante, vamos a ver si pueden llegar, ¿vale, chicos? Después de este vídeo, a los 30.000 suscriptores, así que quiero que todo el mundo que ahora mismo no esté suscrito a este canal se suscriba. Y vosotros estaréis preguntando, ok, Daniel, ¿por qué me tengo que suscribir? Me voy a acercar al micrófono y os voy a decir, me preguntaréis, ¿por qué me tengo que suscribir a este canal, chicos? Porque suben contenido exclusivo, ¿vale, chicos? Respecto a Evelyn, ¿vale, chicos? Suben un montón de cosas y no solo eso, ¿vale, chicos? Han hecho una mezcla, ¿vale? Un remix, que es a lo que vamos a reaccionar ahora, ¿vale, chicos? De Evelyn y yo juntos cantando Chocolatito. No sé cómo lo habrán hecho, ¿vale, chicos? Porque no sé cómo lo habrán hecho, pero me da bastante curiosidad. Onda, no sé, literalmente es como que no me imagino a yo y a Evelyn cantando juntos una misma canción, porque no me lo imagino, pero puede quedar bastante bien. Gente, revisando el crudo, acabo de decir, de ver que antes había dicho no me imagino a yo y a Evelyn. Literalmente, hoy no sé vocalizar, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada, hoy no sé hablar, ¿vale? Hoy no sé hablar, no pasa nada, ¿vale, chicos? Pero bueno, chicos, lo importante es que os suscribáis y hay un montón de contenido exclusivo. Por ejemplo, Pushin le rompe los anteojos a Lina, que es como, ok, yo de esto me... ¿Puedes decir algo respecto a eso? Puedes decir algo. Después de que Pushin de verdad me golpeó, los anteojos quedaron muy flojitos. A ver, enseña, dámelos. Bueno, chicos, estos son los anteojos que tiró Pushin. Uy, sí, están... Están re flojitos. Están re chicos, flojitos. Chicos, están, que parece que esto literalmente... Siempre haces lo mismo, ya no te tenés que sorprender. Te pusiste miles de veces mis anteojos y ya comprobaste que no veo nada. Chicos, madre mía, onda... Obviamente los anteojos pues para cada persona, están hechos para cada persona. Y yo me he puesto esos anteojos y ha sido como... ¡Hostia! Esto está muy fuerte. Pero bueno, chicos, es verdad, Pushin, mirad lo que le hizo, no es broma, gente. Aquí está Evelyn. Y bueno, y ahí está Pushin pegándole un golpazo sin querer. Realmente Pushin no golpeó a Evelyn, sino que Pushin quería bajar de su casa para gatos y le pegó con el culo. Claro, porque yo cuando lo vi antes de empezar a grabar el video, vi que estaba sentadito todo quieto, mirando arriba de la punta de la cosa esta para gatos. Sí. Y dije, vamos a sacarnos una foto con él. Y lo grabé porque quería hacer como cosas chistosas. Y no va que justo se le da por bajar. Y bueno, y aquí podemos observar a Pushin como vuelve a subir. Y dice, aquí está, chicos, como diciendo, ¿qué onda, humanos? Y Evelyn diciendo, bueno, jajaja, me quedé sin anteojos. Pero bueno, gente, ahora sí voy a reaccionar a Chocolatito. Como digo, hay una cosa que me parece curiosa, y es que no sé cómo van a hacer para fusionar bien las voces. Onda, como tenemos registros, tanto yo y Evelyn, totalmente extraños, no, chicos, quería decir totalmente distintos, pues me da curiosidad. Onda, me da curiosidad para ver cómo va a quedar, ¿vale, chicos? Quiero ver todo eso, quiero ver cómo van a hacerlo, ¿vale? Y voy a darle... Antes que nada tengo que decir una cosa, chicos, y es que recordad que en Spotify, tanto Evelyn como yo tenemos cuentas, así que, bueno, Spotify y demás plataformas digitales las vais a encontrar aquí abajo en la descripción, que también si queréis oír las canciones podéis escucharlas por ahí. Y no sé, chicos, no sé a vosotros, pero a mí me parece, al menos al principio, que Chocolatito tiene un pedazo de ritmo. Onda, que tiene un montón de ritmo, al menos a mí me gusta bastante. Si me diesen elegir mi top de canciones... Que solo he hecho dos, realmente. La primera, me gusta mucho Chocolatito. Y luego de Dani.exe. ¿A ti te gusta más Chocolatito o Dani.exe? Chocolatito tiene un no sé qué sé yo. Evelyn, a Evelyn también le gusta más Chocolatito. Chicos, a vosotros de las dos que hice, ¿cuál os gusta más? ¿Chocolatito o Dani.exe? Dejádmelo abajo en los comentarios, ¿vale? Porque quiero saber cuál de los dos os gusta más. Chocolatito.
No suena mal, ¿eh? Paren, chicos, me gustan esta cosa de tanto cuando la mezcla las dos como cuando hacen parón, canto yo, parón, canta Evelyn. Esa también me gusta mucho, tengo que decirlo, ¿vale, chicos? Porque también tengo que decirlo. Onda, me gustan las dos, porque me gustan las dos. Pero si me diesen elegir, no sé, chicos. ¿Vosotros cómo gusta más? ¿Cuando canta un poco Evelyn y un poco yo? ¿O cuando cantamos los dos juntos? A mí me gusta cuando cantamos juntos. A Evelyn le gusta cuando... Creo que suena bien. A Evelyn cree... Bueno, Evelyn cree que suena bien. Es muy oído, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Yo, a mí me gusta también. ¿Qué quieres que os diga, chicos? No está mal. Tío, está bueno, está bueno. Chocolatito, sé que a ti me estoy acercando ya. Después de toda la casa arruinar, me rendí. Mejor otro voy a comprar que Belly. Está abriendo la puerta, debo ir por la ventana a escapar. Tío, está bueno. Chicos, tengo que decir que está bien hecho. Al menos no sé qué os parece a vosotros. A mí me parece que está muy bien hecho. A mí me ha gustado, sinceramente os tengo que decir que a mí me ha gustado. Al menos me ha gustado bastante. No me esperaba como que tuviese tanta onda, ¿viste? Onda, y me gusta. No, en serio, os lo digo, chicos, no esperaba que tuviese como tanto, no sé, que estuviese tan guay. Pero a mí me ha gustado bastante.